Las autoridades de la Policía Nacional detuvieron a 31 sujetos acusados por diferentes delitos en la última semana. En este periodo, la Policía Nacional capturó a 31 delincuentes de peligrosidad, entre ellos 3 autores de muertes homicidas, 23 por robos con intimidación, asaltos, 5 abastecedores de droga, a quienes se les ocuparon 26 libras de marihuana, 13 armas de fuego y 3 vehículos. 3 presos por autores de muertes homicidas en Masaya: Carlos Mendoza, Madrid, Antonio Acosta, Bluefield, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, Nabil Mejía. Así también 5 presos por delitos de robos con intimidación en el departamento de Jinotega: Juan Rodríguez, César Ortiz, Silvio Martínez, Santos Suárez, Abraham Ramírez Salazar. A ellos se les ocuparon 2 armas de fuego, pistolas, una camioneta placa M244-590, 3 teléfonos celulares y dinero en efectivo. 2 presos en el municipio de Cucarajil, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, por abastecedores de drogas: Juan Antonio Burgos López, que posee antecedentes delictivos de agresión y daños a la propiedad, y Ader Rosales. A ellos se les ocuparon 5 libras de marihuana, un automóvil placa CZ18524. 2 presos por delitos de abastecedores de drogas en el municipio del Rama, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur: Nelson de Souza y Roberto Pérez Salablanca. Se les ocuparon a ellos 15 libras de marihuana, un automóvil placa NS1847, 4 teléfonos celulares y dinero de la venta de la droga. Abastecedores de drogas en el distrito 8 de Managua: Kevin Torres Oliva, se le ocuparon 56 gramos de piedra crack. Así también se realizó la incautación de 6 libras de marihuana en el municipio de Río Blanco, Matagalpa. 11 presos detenidos por el delito de robo con intimidación en los distritos de Managua y 7 presos por robo con intimidación en los departamentos: 3 en Chinandega, 1 León, 1 Masaya, 1 Puerto Cabeza y 1 en Rivas. Se ocuparon 13 armas de fuego, siendo estas 7 pistolas, un revólver, 2 fusiles calibre 22, 2 escopetas calibre 12, un arma de fuego artesanal apta para el disparo. Los sujetos y las evidencias fueron remitidas a las autoridades competentes. Para Noticias 12, Luisa Centeno.